26 de agosto las ferias cumplen 25 años, y se inició en la ciudad de Oberá, la primera feria, y ahí fue decantando en todas las siguientes localidades de la provincia. Hoy tenemos 75 mercados en casi 55 municipios de la provincia, así que hoy formalmente arranca el mes de las ferias, donde el Ministerio se ha propuesto un año de conmemoración para culminar el año que viene con un evento, si la merita, de volver al encuentro provincial de Feria Franca. Pero este año, por este contexto, se van a ir haciendo actividades donde vamos a buscar dar a conocer y visibilizar todo el trabajo de estos 25 años de los distintos feriantes. Y entre eso hay distintas actividades, permitime leerte así no nos confundimos. Con el Ministerio de Cultura de la provincia se está lanzando el concurso para crear una letra para la Feria Franca Música, que bueno, terminado estas conmemoraciones se va a dar a conocer el ganador. Se está haciendo también con los jóvenes de la Feria Franca y con la productora La Rastrojera un concurso donde ellos puedan empezar a diseñar videos donde cuenten historias de los pioneros, pero hecho por los jóvenes. Después estamos trabajando mucho para fortalecer los canales de comercialización a través de la venta online. Y bueno, y toda una serie de acciones, porque cada mes va a tener una temática específica. Esta arranca con el mes de feria, pero vamos a hablar de mujer rural, de juventud rural, de consumidores, y todas las distintas temáticas hasta llegar al año que viene. Así que bueno, es una buena oportunidad para que también los misioneros conozcamos dónde están las otras ferias, qué ferias tenemos en la provincia, qué se vende en cada provincia, qué produce cada productor para llegar acá a la mesa de los misioneros cuando traen sus productos a la feria. Y bueno, poner en valor y visibilización estos 25 años ininterrumpidos de Feria Franca en nuestra provincia de Misiones. Bueno, y se viene trabajando fuerte con el tema de la puesta en valor, también con las cartelerías. También están trabajando fuerte, Lucas, con el tema de las bolsas, que se quiere eliminar por completo, la de polietileno. Exactamente. Ustedes saben que, a ver, esto es lo que es la gobernanza, ¿no? O sea, donde todas las acciones del Estado tratamos de ponerla en valor. Y ustedes saben que por ley tenemos 2 años a adecuarnos para el uso de las bolsas plásticas. Entonces se inició justamente esta semana en la feria del Consejo Deliberante, que se reanudó después de revisar los protocolos de bioseguridad, donde comenzamos con las campañas para comenzar la concientización, que vos los ves hoy, mirá, fíjate lo que es esto, ya el señor ahí. Están empezando a traer sus carritos, están empezando a generar esta práctica, digamos, que exige para cumplir con el tema de no uso de la bolsa plástica, y nosotros a la par estamos trabajando con el productor para que empiece a no dar tantas bolsas, sino también empezar a ser un educador, digamos. Pero son todas medidas que va de la mano con los plásticos. Después va el tema de las estructuras, que también te quiero contar que ya está el modelo final. Los productores llegaron a un prototipo final de sus estructuras. Bueno, ahora se inicia la segunda etapa, que es, bueno, ponerlas ya en valor y apostar a toda la capacitación que requiera para que ese producto se luzca como corresponde. Y así distintos indicios que nos permite hoy, en este tiempo, poner en valor a las ferias, poner en valor al productor, pero trabajar para que él pueda seguir teniendo la rentabilidad y traiga cada vez más innovación a las ferias, digamos, ¿no? Así que bueno, estos 25 años nos convoca durante un año a seguir poniendo en valor y que todos los misioneros conozcamos en dónde están las ferias francas en los distintos puntos de la provincia, que es lo que nos proponemos, ¿no?